En el día de hoy presentamos esta página web como un producto necesario e imprescindible para la presentación turística de nuestro departamento a nivel local, a nivel nacional, regional e internacional. Porque notábamos en esta mesa estratégica que faltaba un producto tal que la gente pudiera acceder en un mismo lugar a tener la oferta hotelera, de entretenimiento, gastronómica, de experiencias y de movilidad entre una y otra en diferentes circuitos. La Intendencia va a seguir adelante con esta política de articulación público-privada porque el desarrollo del departamento y de los salteños depende de que todos trabajemos en forma mancomunada en una misma dirección, más allá de los objetivos y metas particulares de cada una de las partes. Creo que hoy es un día bastante importante para el sector turístico del departamento, un sector que viene golpeado por lo que fue y por lo que sigue siendo el escenario de la pandemia. Justamente a este sector tan golpeado, poder tener una herramienta más que acerque al turista, al potencial turista, un montón de posibilidades y de experiencias y de oportunidades y de ofertas en general que el departamento tiene para con todos. El logo que nos identifica, ese de Salto te va a encantar, digo, más que un logo fue un leitmotiv, ¿no? Es decir, pretendemos que nos encante Salto, pretendemos hacer que Salto encante a todo el mundo y que nos elijan y que nos sigan eligiendo, y por eso, digo, poder potenciar el desarrollo de esta industria en la cual nosotros estamos involucrados y nosotros somos los actores principales de ella, y obviamente en el trabajo asociado vamos a tratar de poner nuestro mayor énfasis para lograrlo, ¿no? En eso estamos.